Y bueno, mis Tattoo Gamers, estamos aquí en ARK, donde habíamos quedado, ya le hicimos la silla a nuestro Junior y vamos a lograr explorar el vasto mundo de Extinction. Habíamos quedado prácticamente sin ropa porque nos dieron un totazo. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que en algunos puntos de cargado están bloqueados. ¿Por qué? No lo sabemos. Nuestro objetivo es ahora investigar toda la zona de Extinction para ver qué recursos encontramos y poder hacer una pequeña cabaña por estos lados para poder hacer la cama y poder visitar de lado a lado de cama a cama. Y así poder llegar a puntos más rápidos. Pero el objetivo acá es mirar y recoger recursos, principalmente piel, para poder hacer los armamentos mucho más fuertes. Pues vamos allá. Y nos vamos con toda, mis amigos, porque la emoción apenas empieza y la aventura, esto es Ark Extinction. Estamos algo deshidratados porque acá sí que hace calor y me he puesto un traje que no ayuda mucho. Vamos a crear el otro traje, que este es de tela. Y nos ayuda un poco más. Este traje no nos da demasiado calor y por lo tanto no nos va a proteger del frío, ya que por un lado es bueno. Vamos así, mientras que este sí es puro cuero. Muy bien. Estamos que nos asamos. Vamos a tratar de crear una casa de adobe. Que es así, nos sirve bastante. Y esto es nuevo. Esto de acá no lo había visto. A ver qué tiene. Alguien murió por estos lados. Ah, mira. Vamos a coger solo la flecha de madera. Porque nos puede servir más adelante. Entonces, vamos a ver por estos laditos. Y aquí hay una pelea, pero bárbara. Y aquí está el tiranosaurio Rex. Ay, que no nos vea. Y este se ha cansado. Oh, hemos quedado. Claro, como no hemos tomado agua, nos hemos desmayado. Eso es lo que pasa cuando no tomas agua. Ay, ay, ay. Entonces es indispensable. Bueno, ¿dónde está mi dinosaurio? ¿Junior? ¿Junior? Ay, ¿qué se hizo? Junior malnacido, ¿dónde es que estás? Si yo te había dejado aquí al lado, llamémoslo. ¿Dónde está Junior? Me voy a desmayar otra vez. Ahí hay agua. Y Junior no aparece. ¿Será que se fue a atacar a alguien? Voy a tomar agua y voy a buscar a Junior. Pero si caigo acá, va a ser complicado regresar de este lado. Me voy a desmayar. ¿Qué fue eso? ¡Ojo! ¡Wow! Bueno, te voy a domar a ti. Me ha quitado las ropas. ¿Dónde estás? Pero me sorprende que se haya perdido Junior así. Ahí hay un tiranosaurio Rex alfa. Los alfas tienen esa forma de aro rojo. Bueno, por lo que veo, no podemos domar estos de acá.
Porque se mueren. Nos toca. Junior desapareció. A menos que haya salido a correr, pero no creo, madre mía. Pero aquí todo te persigue. Mira, otra vez. Sí, yo te quiero domar. Que logremos domar a este será muy bueno. Pero corre mucho. ¡Wow! Totazo que me han dado. No creo que pueda alcanzarlo. ¡Oh! Muy bien, después de haber perdido nuestro junior, que veo que no está por ningún lado. No, definitivamente no lo está. Este lobo lo tenemos que matar. Y lo vamos a matar. Porque le está dando fuerza a este. Y si pudiéramos coger a este, sería genial. Bueno. Para poder domarlo, claro. Pero es que no salen a correr y es muy complicado atraparlos. Ven acá, no huyas. Ven que no es para matarte, chiquitín. Quiero ser tu amiga. Me siento acosadora. Bueno, aquí parece que ya podremos domarlo. Porque... Ah, sí, señores. Aquí está. Bueno, entonces. Vamos a darle comidita. Y ya estaremos domándolo. Claro que sí. Pues bueno, teníamos nuestro dinosaurio Junior y se murió. Habíamos conseguido nuestro lobo Kika y también ha desaparecido. Pues la verdad no sabemos si murió o no murió. O salieron a correr. Y esto sí es nuevo. No había llegado hasta esta instancia. Y... ¡Ay, no puede ser! Tú también quieres pelear. Bueno, ya después de haber matado a estos, había una zona donde no podían entrar estos dinosaurios. Esto sí, pero los otros descompuestos no podían entrar por ahí. Y por acá sí es muy bonito el lugar. Es que me he dado cuenta que estos dinosaurios que están descompuestos son agresivos con todos. No, 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 no quiero ni saber. Vamos a tratar de encontrar, a ver, estas piedras que nos dan. Piedra sílex metal. Sílex piedra, no. Nada fuera de lo normal. Quiero coger un velociraptor. Ven acá. Ven acá, ven acá. No te vayas para allá. Y aquí te has bugueado y eres mío. Y es una hembra. Vamos a domesticarlo.
Muy bien. No, 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 aquí te mato. Y vamos con Narco Berries. No tenemos. Vamos a ver si aquí encontramos. Sí. Muy bien, ya tenemos a nuestro raptor. Solo que ahorita no lo podemos montar. Lo vamos a llamar Vivi. No lo podemos montar ahorita porque necesitamos equipar su silla para montar. Pero Vivi... Ay, Vivi se ha quedado atascado. Vivi es bonita. Vamos. Vamos, Vivi. Tenemos un mundo que recorrer. Uy, no puedes. Muy bien. A ver, ¿qué tenía en esta bolsa? No sirve el chaleco. Sigamos. Mira, esas torres que tienen luz eran las que me bloqueaban el camino antes de salir de la cápsula esa. Vamos a ver qué hay por allá. Vamos a crear acá nuestra mesa de trabajo. Estamos deshidratados, vueltos, nada. Mira, este rojito está hermoso. Ándate. Y aquí viene otro. Y para ti también hay. Y para ti también hay. Bueno. Estamos algo deshidratados y esto es preocupante. Esto. ¡Uy! Se lo estaba llevando. Vamos a comer un poquitín. No veo agua cerca, pero veo mucho metal. Parece que estas piedras se parecen y se asemejan bastante a lo que es el metal. Y estas así, estilo quemado. ¿Qué es? ¡Aceite! Esto se pone bueno. Y esto, madera. Y aquí, aceite y piedra. Genial. En esta parte hay bastantes tiranosaurios rex. Deberíamos huir. Están caminando muy rápido. Y ahí hay otro. Esto es un peligro. Vamos, Vivi. Vivi, no te alejes. Ah, miren, acá hay un caminito por donde los tiranosaurios rex no nos van a alcanzar a ver. Ya me vieron. No veo que por aquí haya agua. Vivi, ahí estás. Porque como se van desapareciendo de la nada, sin hacer absolutamente nada, y se desaparecen. Esto sí que es raro. En proceso de apareamiento.
Vamos por aquí. Bueno, yo creería que lo más conveniente. Ay, 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 agua. Vamos a crear una mesa de trabajo. No, vamos a crear una plataforma. Para poder crear los elementos, así sea al aire libre. Metal. Eso es nuevo. Listo. Entonces vamos a crear este aquí. Que no moleste absolutamente a nadie. Y el otro. Sal de ahí, Bibi. Ay, Bibi. El otro acá. Vamos a crear otro aquí. Y otro por acá. Y ahora sí, vamos a crear nuestra forja para hacer lingotes de metal. ¿Dónde está la forja? No veo. Ah, mírala aquí. Muy bien. Ya tenemos lista la forja. Vamos a colocarla aquí. Y vamos a meter todo el metal que cogimos. Que no creo que sea mucho. Mira, 86. Y madera. Y fuego. Vamos a ver si tenemos más metal. Aunque creo que no. ¿Será que esto? No, no es para eso. Y ya. Muy bien, vamos a ver. Habilitar la silla de nuestro raptor. De Bibi. Una raptor, Vivi es una raptor. Vamos a buscar aquí la moldura de raptor. Porque todavía no hemos habilitado nada de moldura, solo la de Junior. Y aquí está. Y esta dice. Esa la podemos hacer a mano. Vamos a ver si tenemos los materiales. Un raptor. Y aquí está, sí. Tenemos todos los materiales. ¡Qué suerte! Y vamos a crearla. Muy bien, ya tenemos nuestra moldura. Ahora vamos aquí para Bibi. Vivi necesita comida. Y nosotros también. Y aquí está la moldura de Vivi. Muy bien, chica. Muy bien. Y vamos a crear la mesa de trabajo, la herrería. Aquí. Muy bien. Perfecto. La idea es hacernos este traje
Trajesazo. Bueno, ya que tenemos la moldura de Vivi, nos vamos. Vamos a ponerlo y vámonos por más. Ya tenemos aquí nuestro raptor. Vámonos a coger metal. Muy bien. ¿Y aquí qué tenemos? También tenemos metal. Y aquí aceite. Bueno, ahí vamos mirando. Mira cómo bota ya. Bueno, y Vivi, ¿dónde estás? Se atascó. Vámonos. Bueno, chicos, hemos llegado a esta zona. Aquí hemos creado una herrería provisional porque vamos a conseguir muchos más materiales. Bueno, hasta aquí llegó nuestro viaje. Hemos llegado a una parte del mapa de Extinction. Y nos vamos a quedar por acá con nuestra herrería provisional que hemos hecho. Porque no va a ser la definitiva. Y nuestro próximo capítulo vamos a tratar de ampliar más el mapa. Mucho más. Aquí estamos con Vivi, la única sobreviviente. No sabemos si los otros están vivos, pero en el próximo capítulo vamos a averiguar qué pasó con ellos. Nos vemos. Chao, chao.
Pues bueno, teníamos nuestro dinosaurio Junior y se murió. Habíamos conseguido nuestro lobo Kika y también ha desaparecido. Pues la verdad no sabemos si murió o no murió. O salieron a correr. Y esto sí es nuevo. No había llegado hasta esta instancia. Y... ¡Ay, no puede ser! Tú también quieres pelear. Bueno, ya después de haber matado a estos, había una zona donde no podían entrar estos dinosaurios. Esto sí, pero los otros descompuestos no podían entrar por ahí. Y por acá sí es muy bonito el lugar. Es que me he dado cuenta que estos dinosaurios que están descompuestos son agresivos con todos. No, 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 no quiero ni saber. Vamos a tratar de encontrar, a ver, estas piedras que nos dan. Piedra sílex metal. Sílex piedra, no. Nada fuera de lo normal. Persigue. Ah, mira, aquí nos persigue por acá. Salgamos de su camino. Parece que atacan todo lo que tenga vida, técnicamente hablando. Se encuentra este pajarraco. Vamos a aprovechar porque cuando los matamos nos dan una cosa corrupta, técnicamente se llama así. Y aquí que encontramos madera normal. Y aquí debe haber metal, claro que sí. Yo quiero coger un velociraptor. Ven acá. Ven acá, ven acá. No te vayas para allá. Y aquí te has bugueado y eres mío. Y es una hembra. Vamos a domesticarlo. Muy bien. No, 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 aquí te mato. Pues. Y vamos con Narco Berries. No tenemos. Vamos a ver si aquí encontramos. Sí.
Vamos a darle las narcoberries que encontramos. Y esperar a ver. Muy bien, ya tenemos a nuestro raptor. Solo que ahorita no lo podemos montar, lo vamos a llamar Bibi. No lo podemos montar ahorita porque necesitamos equipar su silla para montar. Pero Bibi, Bibi se ha quedado atascado. Bibi es bonita. Vamos. Vamos, Bibi. Tenemos un mundo que recorrer. Oh. Uy, no puede ser. Muy bien. A ver, ¿qué tenía en esta bolsa? No sirve el chaleco. Sigamos. Mira, esas torres que tienen luz eran las que me bloqueaban el camino antes de salir de la cápsula esa. Vamos a ver qué hay por allá.
Vamos a crear acá nuestra mesa de trabajo. Estamos deshidratados, vueltos, nada. Mira, este rojito está hermoso. Muérete. Y aquí viene otro. Y para ti también hay. Y para ti también hay. Estamos algo deshidratados y esto es preocupante. Esto. ¡Uy! ¡Oh! Se lo estaba llevando. Vamos a comer un poquitín. No veo agua cerca, pero veo mucho metal. Parece que estas piedras se parecen y se asemejan bastante a lo que es el metal. Y estas así, estilo quemado. ¿Qué es? ¡Aceite! Esto se pone bueno. Y esto, madera. Y aquí, aceite y piedra. Genial. En esta parte hay bastantes tiranosaurios rex. Deberíamos huir. Están caminando muy rápido. Y ahí hay otro. Esto es un peligro. Vamos, Bibi. Vivi, no te alejes. Ah, miren, acá hay un caminito por donde los tiranosaurios rex no nos van a alcanzar a ver. Estos ya me vieron. No veo que por aquí haya agua. Vivi, ahí estás. Porque como se van desapareciendo de la nada, sin hacer absolutamente nada y se desaparecen. Esto sí que es raro. Están en proceso de apareamiento. Vamos por aquí. Bueno, yo creería que lo más conveniente. Ay, ay, hay agua. Vamos a crear una mesa de trabajo. No, vamos a crear una plataforma para poder crear los elementos, así sea al aire libre. Metal. Ese es nuevo. Listo. Entonces vamos a crear este aquí. Que no moleste absolutamente a nadie. Y el otro. Sal de ahí, Bibi. Ay, Bibi. El otro acá. Vamos a crear otro aquí. Y otro por acá. Y ahora sí, vamos a crear nuestra forja para hacer lingotes de metal. ¿Dónde está la forja?
No veo. Ah, mirar aquí. Muy bien. Ya tenemos lista la forja. Vamos a colocarla aquí. Y vamos a meter todo el metal que cogimos. Que no creo que sea mucho. Mira, 86. Y madera. Y fuego. Vamos a ver si tenemos más metal. Aunque creo que no. ¿Será que esto? No, no es para eso. Y ya. Muy bien, vamos a ver. Habilitar la silla de nuestro raptor. De Bibi. Una raptor. Bibi es una raptor. Vamos a buscar aquí la moldura de raptor. Porque todavía no hemos habilitado nada de molduras. Solo la de Junior. Y aquí está. Y esta dice... esa la podemos hacer a mano. Vamos a ver si tenemos los materiales. Un raptor. Y aquí está, sí. Tenemos todos los materiales. ¡Qué suerte! Y vamos a crearla. Muy bien, ya tenemos nuestra moldura. Ahora vamos aquí para Bibi. Bibi necesita comida. Y nosotros también. Y aquí está la moldura de Bibi. Muy bien, chica. Muy bien. Y vamos a crear la mesa de trabajo, la herrería. Aquí. Muy bien. Perfecto. La idea es hacernos este traje, trajezazo. Bueno, ya que tenemos la moldura de Bibi, nos vamos. Vamos a ponerle aquí. Y vámonos por más. Ya tenemos aquí nuestro raptor. Vámonos a coger metal. Muy bien. ¿Y aquí qué tenemos? También tenemos metal. Y aquí aceite. Bueno, ahí vamos mirando. Mira cómo bota ya. Bueno, y Vivi, ¿dónde estás? Se atascó. Vámonos.
Bueno, chicos, hemos llegado a esta zona. Aquí hemos creado una herrería provisional porque vamos a conseguir muchos más materiales. Bueno, hasta aquí llegó nuestro viaje. Hemos llegado a una parte del mapa de Extinction. Y nos vamos a quedar por acá con nuestra herrería provisional que hemos hecho, porque no va a ser la definitiva. Y nuestro próximo capítulo vamos a tratar de ampliar más el mapa. Mucho más. Aquí estamos con Vivi, la única sobreviviente. No sabemos si los otros están vivos, pero en el próximo capítulo vamos a averiguar qué pasó con ellos. Nos vemos. Chao, chao.